pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Hace unos días volví a ver en las noticias a un jugador de fútbol, de esos que les dan balones de oro y que ganan millones y millones de euros. Se hablaba de él porque parece ser que cree que tenía que ganar más dinero. A mí personalmente me parece vergonzoso que un hombre gane tantísimo dinero por darle patadas a un balón y que además no esté conforme, cuando un cirujano que te opera a corazón abierto gana 4 veces menos. Pero bueno, que le dé las patadas al balón. Esa es la locura del tiempo en que vivimos. Sin embargo, sí que es cierto que de algún modo ese hombre vale más que todo ese dinero, pero en la misma medida que tú. Él tiene un valor ciertamente incalculable, pues es depositario, como tú, del amor de Dios. Y eso tiene un valor absolutamente inigualable e incalculable, si pretendemos comprenderlo de un modo material. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido tristes, inútiles, sin valor ninguno. Pero eso no es así. Desde antes aún de nuestra concepción, antes aún de que nuestros más lejanos antepasados anduviesen dando vueltas por el mundo, tú estabas en el corazón de Dios. Cuando Dios creó el mundo, dedicó un tiempo especial a hacer algo que dejara su sello en este mundo por los siglos. Y eso fuimos tú y yo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. No dejes que el enemigo de toda verdad plante sus mentiras en tu vida. No te dejes engañar por sus sucias palabras. Tú tienes un valor incalculable para Dios. Por eso envió a Jesucristo, su Hijo, a buscarte. Por eso Jesús decidió entregar su vida en rescate por tu alma. Porque tú vales mucho para Dios. Pero si simplemente fuese hasta aquí, ya podríamos sentirnos más que valiosos. Pero es que no termina ahí. Al haber sido alcanzados por el sacrificio de Cristo y haber sido nuestros pecados lavados por su sangre, somos adoptados en la familia de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29. A menudo valoramos a las personas por cierto tipo de habilidades o capacidades, o en ocasiones, ni tan siquiera por esas cosas. Simplemente las valoramos por cosas que tienen, sin pensar cómo es que las tienen. En otras las valoramos aún más superficialmente, tan solo por su aspecto, y en la mayoría de los casos las valoramos ni tan siquiera conocerlas. ¿Cuántas veces valoramos a las personas en función de la importancia que Dios las da? ¿Y cómo podríamos determinar ese valor? Fundamentalmente en base a dos cosas: que Dios
nos hizo a su imagen y semejanza, como dice el libro del Génesis en el capítulo 1, verso 26. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Y cuando leyendo esto podríamos determinar que no hay más que añadir, encontramos que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó, en lo que encontramos la promesa de una vida eterna para todo aquel que en él crea. Dios te ama, y desde hace miles de años está haciendo todo lo posible por hacértelo saber, y te valora en mucho más de lo que tú imaginas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.